Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi aquí en el canal. DJ Kurzu, gracias por seguirme en Twitch, ahí tenemos las alarmas preparadas, me podéis seguir en la descripción todos los que queráis. Bien, hoy vamos a continuar esta gran aventura, esta saga Saiyan que es larga de Dragon Ball Tenkaichi. No sé si he dicho Xenoverse, no sé lo que he dicho. Bienvenidos al Tenkaichi, Dragon Ball Z Tenkaichi en HD. Y hoy vamos a hacer el combate de Nappa contra Goku, ¿vale? Vamos a ver si podemos terminar hoy lo que es esta saga y empezar en el siguiente vídeo con la de Freezer. Me tenéis que dar un apoyo increíble en este vídeo, un apoyo brutal, ¿vale? No sabía lo que ponían las condiciones de victoria. Voy a intentar eliminarlo con un ataque Kaioken, ¿vale? Por si acaso, para emular a lo que viene siendo la serie. Pero como estaba diciendo, chicos, necesito un buen like, necesito una gran ayuda en este vídeo que yo creo que vais a poder ofrecerme, vais a poder darme, ¿no? Para seguir subiendo esta serie, que la verdad es que os está gustando. Y voy a subir de todo aquí, o sea, voy a subir de todo aquí. Nappa ha sido el carrera. Vale, me lo esquivo. Vale, voy a intentar eliminarle con el Kaioken, pero para ello... Me ha dado. Ahí me ha dado bien, ¿eh? Ahí me ha dado bien, hay que reconocerlo. Me ha dado un buen golpe. Se está pasando, ¿eh? De listo. Hay que eliminarle con el Kaioken. Ataque Kaioken. Vale, vale, es para arriba el Kaioken. Vale, voy a intentar eliminarlo con un ataque Kaioken, ¿vale? Muy buena esa, Nappa. Párate esta. Te la paras, ¿no? Te veo puesto en el tema, ¿eh, Nappa? Te veo puesto en el tema. Pues párate esta, a ver si puedes. Vale, voy a intentar hacerle ahora al Kaioken. Me la ha parado, tío. Fuera. Ahora sí. Ahora sí. El Kaioken es para... Consumo de ki. Es con tres barras. Es con tres barras, loco. Hostia, pues lo tenemos complicado, ¿eh? Hacer el Kaioken con tres barras. Vamos a intentarlo, pero... ¡Vete fuera, tío! Vale, mierda. ¿Tengo las tres barras? Sí, las tengo. Vete fuera, de verdad. Déjame en paz. Ahora te voy a hacer el Kaioken. Ahora sí, ¿eh? ¿Cómo que no? Voy a hacerle el Kaioken. Vale, ¿ahora? ¡Ahora me deja hacerlo! Ahora sí. Ahora sí, ya estaba sufriendo yo y temiendo por mi vida. Estaba temiendo por mi vida, pero yo creo que con el Kaioken... Yo creo que el Kaioken y yo nos hemos portado muy bien, ¿eh? Nos hemos portado muy bien con el Kaioken. Cae abajo Nappa. Goku, como siempre, un crack. Un verdadero genio. Creo que hemos completado la misión, ¿eh? Vale, perfecto. Es que no la había leído al empezar el episodio. Nos desbloqueamos a Nappa. Nos dan espíritu indomable. Leeré los comentarios el tema de los objetos, porque es muy importante saberlo, ¿vale? Vale, 80%. Vale, la pelea que se viene ahora es contra Vegeta y va a ser una batalla increíble. Derrota al enemigo con Kamehameha. Vale, vale, vale. Vamos a intentar derrotar a Vegeta con el Kamehameha, siempre entrando en habilidades y siempre combatiendo los mejores momentos. Los Saiyans son evaluados como guerreros
poco después de nacer. En otras palabras, fuiste rechazado. No te pongas chulo, Vegeta. No te pongas chulo a estas alturas, que te puedo reventar. Te puedo reventar, Vegeta. No te pases. Incluso los rechazados pueden superar a la élite si se esfuerzan lo suficiente. Goku se ha puesto ahí. Voy, antes de nada. Me encanta esta escena. Me encanta esta escena. Pero antes, suavizado. Muy importante. Siempre me olvido del suavizado. Siempre me olvido del suavizado. ¿Dónde ibas? Mierda. No te pases, no te pases ni un pelo, conmigo, Vegeta. No te pases ni un pelo. El Kamehameha con el que le tendré que derrotar, supongo que es el normal, ¿no? Porque aquí tengo la super bomba de energía, el Kaioken. Digo yo que será con el... Este juego hay que remasterizarlo, gente. Bandai, por favor, remasterizar este juego. Me ha dado. Te lo comes. Te lo comes. Te lo comes. Lo voy a reventar. Lo voy a reventar. Es que lo reviento, gente. Es que lo reviento. Vale, completado. Confío en que la saga Saiyan la podamos completar, ¿vale? La podamos completar en este vídeo. Confío. Qué vergüenza. Mira que tener que retirarme así. Está simplificado esto. No pasa así realmente, Vegeta. Esto no es así. Vegeta se transforma en gran mono. Bueno, ya lo sabéis todo lo que acontece en Dragon Ball Z. Explorador F. Vale. Dispositivo de gravedad. ¿No me han dado a Vegeta? Me lo parece a mí, no me han dado a Vegeta. Y así la Tierra se salvó con la dominación de los Saiyans. Sin embargo, esto no ha sido más que el preámbulo de una nueva batalla. Me mola este juego, me mola lo que estoy viendo de este juego. Eso sí, tenéis que apoyar la serie con un buen like. Esa serie es, pues bueno, pues durante estamos en cuarentena. Puede ser que haga directos en Twitch de esto. Puede ser que lo haga en Twitch, los directos. Puede que juguemos en Twitch, así que lo tenéis en la descripción. Vamos a continuar con el gameplay porque me parece realmente estupendo. Y esto se tiene, o sea, esto se tiene que remasterizar. Por favor, Bandai, tenéis que remasterizar este juego. Tenéis que hacer lo posible, tenéis que hacer que este videojuego de Dragon Ball, junto al Tenkaichi 2 y el Tenkaichi 3, sea una remasterización. Bien, 85, no hemos acabado con esto. Así que como no hemos acabado con esto, lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar ahora es mirar el bonus que tenemos. Vale, que lo tenemos aquí, obviamente, contra el mono. Vamos a intentar completar todas las sagas al 100%. Sobreviví hasta que se agote el tiempo. Uf. Uf. Sepa le compliqué. Sepa le compliqué. Sepa le compliqué, ¿eh? Sepa le compliqué, gente. Sepa le ver y compliqué. Mira, Goku. Uf. ¿Qué te parece? Kakarot. Eso es un juegazo, tío. Las texturas no cambian, tío. Madre mía. ¡Ey, Tonir! Gracias por seguirme, compañero, en Twitch. Tenéis que hacer eso, seguirme en Twitch. Hostia, que os te ha mandiñado, ¿no? Va a ser complicado esto, ¿eh?
Uf. Va a ser complicado esto, gente. Que va, no aguanto. No aguanto ni de coña. No aguanto ni de coña. Yo aquí, yo R que R. No aguanto ni de coña aquí, gente. Esto va a ser muy complicado. Solo me queda más que aguantarle así. Solo me queda más que aguantarle así. Tengo 3 segundos. Me voy. Mira, había bola. Había bola, gente. Había bola. ¿20 segundos? Solo tengo que aguantar 20 segundos, gente. 13, 12, 11, 10, 8. ¡No! Por 6 segundos. Por 6 segundos, tío. No me toques la... No me toques las bolas de dragón. ¡No me toques las bolas de dragón! ¡No me toques las bolas de dragón! Estas cosas secundarias, ¿queréis que las haga en directo o en vídeo? Creo que voy a sacar una votación o algo porque... ¡No me toques las Dragon Ball! ¡No me toques las Dragon Ball! Es que de una hostia me ha tumbado ya. Es que me ha tumbado ya, gente. Es que me ha tumbado ya. No te acerques. No se te ocurre acercarte, mono. ¡Simio! 19 segundos. ¿Podría estar... ¿Podemos estar ante el reventamiento de un mando? 13. Yo de aquí no me muevo. Yo de aquí no me muevo, gente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uno, no me fío. ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Saiyans! ¡Grande! ¡Ostras! Chungo, gente. Chungo, chungo, chungo. O sea, es decir, se pare complique la mesón. ¡Oh! ¡Hostias! ¿Esto qué es? ¿Mono contra mono? Lucha con todas tus fuerzas. Uff. Te dejas la vida, aquí en estos combates. Te dejas la vida. Pero yo creo que hay que completar la saga Saiyan. Estas cosas, si queréis que las hagan en directo, las hago en directo o las hago aquí, lo que queráis. Porque muchos me habéis pedido jugar en directo. Ojo, Madre mía. Looks like you still have some sense of rationality. However, you are no better than an ordinary.
Mierda. No me rayes, ¿eh? No me dejan paz, loco. ¿Me podéis dejar cargar aquí? No me deja. Y yo le quito una risa, ¿no? Que va, que va. Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Esto va a ser muy difícil, gente. Esto va a ser muy difícil. Hazte caso. Hazte caso que puede que llore. Es que aquí tiene que haber algo. Aquí tiene que haber algo para poder paliar esa situación. Tiene que haber algo. No me creo que esto sea así y ya está. Vete a tomar por culo. Fuera. Podrías protegerte, ¿no? Levántate si tienes huevos. Lo reviento. Lo reviento, gente. Y encima tengo bola ahí. Pero no la voy a coger. No la voy a coger, ¿eh? Spameando voy. Spameando vengo, vengo. Por el camino te spameo un poco. Por el camino te spameo un poco. Madre mía. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Voy a intentar el final, ¿vale? Para completar al 100% esta saga. Hombre, Fernando, gracias por seguirme en Twitch. En este episodio me estáis siguiendo todos en Twitch, de verdad. Lo tenéis en la descripción. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando, que me estáis siguiendo aquí. Vale, derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Vale, somos un mono y Vegeta no. Vale, normalmente estas misiones extras son mucho más difíciles. La podemos sacar, la podemos sacar porque somos Saiyans de corazón. Qué bien se veía este juego. Qué bien se veía. No vendrá a atacarme. No vendrá a atacarme la rata. Pues sí. Pues yo también. Yo también, compañero. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí voy. Y te voy a reventar con una explosión de estas tochungas. Venga, fuera, 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 fuera. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, los Saiyans unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Jamás serán vencidos los Saiyans unidos! Para, pa, 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 para. Me ha gustado este.
episodio. Me ha gustado bastante. Una batalla final y solitaria. Vitalidad más 5. Me encanta, me encanta. Me encanta. Bueno, chicos, pues ahora sí que sí, hemos completado al 100% la saga Saiyan y en el siguiente episodio tenéis que darle al botón de like, al botón de likecito, que sé que os gusta darle al botón de likecito. En el siguiente episodio sí que vamos a tener, pues bueno, pues la saga de Freezer. Esta la hemos completado al 100%, faltarían las bolas de dragón y todo eso, falta y queda pendiente que me digáis, bueno, ahora iremos a Freezer. Falta y queda pendiente que me digáis... lo que os dije de los objetos. Los objetos se pueden utilizar en un personaje físico, en un personaje físico para poder intentar completar la historia mejor, con más estadísticas, o no. Decídmelo en los comentarios y yo lo leeré e intentaré añadir mejoras, porque pasarse el juego así, la verdad es que te va a dar un ictus y te va a petar un cerebro. Quiero que remastericen los Dragon Ball Budokai Tenkaichi, ojalá lo hagan. Y nada, yo me despido aquí, chicos. Esta semana está siendo un poco light, no estoy subiendo nada de Xenoverse, nada de Kakarot. Quiero aprovechar para darle caña a lo que viene siendo el Tenkaichi y completarlo los dos juntos aquí en el canal. Los dos no, todos juntos. Y nada, recordad que tenéis mi Twitch, lo tenéis en la descripción, mi Twitter y mi Instagram para el reto de los 10.000. 10.000 seguidores en Twitch, Instagram y Twitter. Y nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!